2012 urtea oso txarra izan da. 2013 txarra hor. Eta 2014 gero eta txarra. Neurri hauekin ekonomia erreala ondatzen dute erabat. Eta horrekin batera enplegua. Zer gertatzen da Grezian eta Portugalen. Gizarte ondamendia diote hango sindikatuek. Hori da ona datorrena, gizarte ondamendia. Eta hori eskutatzeko gezurrak besterik ez digute esaten. Galdera zuzena gobernuei, zer utziko dute zutik? Krisia sortu zutenek, krisia erabiltzen dute bere alde erreformak lortzeko. Politika ezin da onartu kapitalarekiko bere menpekotasuna. Non dago politika? Non dago demokrazia? Guk bi bide ikusten ditu. Edo politika berreskuratu, edo totalitarismoa. Eta hori guztia lortzeko mobilizazioa daukagu. Ez dago beste tresnarik. Borroka kolektiboa ezinbestekoa da defentsa kolektiboa indartzea. Enpresetan eta gizartean. Benetan ez digute beste aukerarik ematen. El sindicato no está para dormir conciencias. Otros sí, otros anestesian la sociedad. Cuando nos dicen que no hay alternativa, nos lo dicen porque quieren ocultar su subordinación con el capital. Y cuando dicen que no hay alternativa, nos vienen a decir para qué queremos partidos políticos, para qué queremos parlamentos. Nos dicen que la movilización es inútil, que no sirve para nada, que no sirve para nada la huelga general que vamos a hacer el día 30. Y lo dicen porque tienen miedo. Saben que los partidos que gobiernan están cayendo en las encuestas a pasos agigantados. Y quieren quitar de la gente el bien y la esperanza por el cambio. Cuando nos repiten una y otra vez que la movilización no sirve para nada, nos quieren quitar la ilusión y la esperanza por el cambio. Nosotros no vamos a caer en eso. Hay que hacer un poco de historia para analizar por qué estamos en esta situación. ¿Os acordáis del Tratado Europeo? En el año 2005 hubo un referéndum y toda la clase política gobernante, comisiones UGT y la patronal plantearon que o votabas sí o eras un antisistema. Había que votar sí al tratado. O sí, o un antimoderno. Sufrimos la campaña más banal que se pueda recordar. Todos los medios públicos y privados apoyaron eso. Unos pocos nos opusimos. Consiguieron en Euskal Herria un 25% de voto favorable del censo electoral y decidieron que había que seguir adelante. En algunos países europeos, referéndums en contra fueron burlados porque había que seguir adelante. ¿Qué decía ella en aquel momento que suponía el tratado? Decía que imponía un modelo neoliberal, que consagraba la movilidad de capitales, que era el reino para el dumping social, sindical y laboral, y que encargaba a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo la disciplina para que los gobiernos en Europa aplicasen exclusivamente políticas neoliberales. Pues bien, de aquellos polvos, estos lodos. ¿Dónde están los que entonces nos dijeron que había que votar sí? Están atados de pies y manos voluntariamente a la doctrina neoliberal más dura que hayamos sufrido estos años. Con el tratado no se cedió soberanía a un ente político superior. Se cedió la soberanía a las multinacionales y al capital financiero, que es quien controla la Comisión Europea y el Banco Central, para obligar a hacer
estas políticas que estamos sufriendo. El tratado se hizo para dejar sin margen a la política, para dejar sin margen social a la política. ¿Qué buscan con estas políticas? Más allá de la retórica, buscan aprovechar la crisis, aprovecharse del miedo que ejerce la disciplina del desempleo para conseguir a su favor las reformas que antes no habían obtenido. Probablemente nadie como Guillermo de la Dehesa, un prohombre del mundo financiero en el Estado español, lo haya podido definir. En una entrevista reciente le preguntaban y contestaban: ahora es el momento de realizar todos los cambios y reformas, porque cuando esto vaya bien, será imposible. Eso es lo que están haciendo, aprovechando el momento para hacer todas las reformas que al capital multinacional y financiero le interesa. Tienen más objetivos. No solo quieren acabar con lo social, no solo quieren acabar la referencia del modelo social europeo. Quieren acabar con cualquier contestación social, sindical y política que se ponga delante de ellos y les haga de contrapoder. Quieren el dominio absoluto para favorecer una nueva fase de acumulación de capital. La crisis no empezó en el 2008. La crisis empezó en los años 60. Hace pocos días ha muerto una de las personas que supo ver el futuro de cómo había que poner en fila de uno los gobiernos. Se llamaba Margaret Thatcher. Probablemente su mayor éxito en estos últimos 30 años haya sido que, independientemente de que los gobiernos estuvieran conservadores o socialdemócratas, se ha hecho la política que ella quería. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué significa la crisis para la izquierda política? Necesitamos saber, pero necesitamos saber con contundencia y con claridad, ¿qué significa la crisis para la izquierda política en un momento en el que la gente está sufriendo mucho? He cogido el ejemplo del tratado porque muchas veces, cuando el sindicato toma decisiones, en el momento en el que se toman las decisiones hay cosas que cuestan explicar. Hoy la posición al tratado de ELA en el 2005 fue correcta y sirve de moraleja. Por eso, porque no nos consiguieron arrastrar, porque todos los que fueron arrastrados al sí hoy están sin posición ideológica y mucho menos sin posición práctica contundente al mayor expolio de derechos laborales y sociales que hemos conocido en la historia. Tienen el instrumento de la troika: Banco Central, Fondo Monetario, Comisión Europea. En Portugal, nuestros compañeros portugueses dicen: ¡a la mierda! ¡A la mierda! Es el martillo pilón que tiene como función garantizar que los gobiernos obedecen como corderos. Esa es la función de la troika. Y eso es lo que está pasando. Una compañera nuestra del Comité Ejecutivo ha estado recientemente en el Congreso de un sindicato griego. Y allí, que nos llevan un poco de ventaja, los sindicalistas griegos dicen que están sufriendo una catástrofe humanitaria. Que hay muchísima gente que pasa hambre, niños que no tienen que comer, escuelas que se cierran, medicamentos que son costosísimos para que la gente los pueda pagar. Eso, más allá de lo que nos cuentan, si siguen con las políticas que están aplicando, eso es lo que nos viene. Eso es lo que nos viene. ¿Por qué insistimos contando Grecia y Portugal? Insistimos por eso. Y queremos hacer una acotación. Es probable, es real, que la gente sin referencias, la gente normal, no sepa ver qué consecuencias tienen estas políticas. Las organizaciones sindicales y políticas que hemos experimentado estas decisiones en otras latitudes del mundo, sabemos y no podemos ocultarnos. Nosotros, las organizaciones sindicales y políticas, no tenemos derecho a decir no sé. No tenemos derecho a hacer eso. No podemos ocultar, no podemos aparentar y no podemos mirar para otro lado. Mientras todo esto sucede, la tercera parte de la riqueza mundial está en los paraísos fiscales.
Todas las empresas del IBEX 35, bancos y grandes empresas, operan desde los paraísos fiscales para no pagar impuestos. Mientras esto sucede, la banca del Estado español continúa especulando. El negocio de la especulación hoy lo está haciendo con la deuda pública. Esta semana, en un periódico de economía, decía que la banca de España, que sigue sin estar saneada, no da crédito, va a necesitar próximamente otros 80.000 millones de euros para recapitalizar. Otros 80.000 millones de euros. Casi tres veces el gasto en desempleo en el Estado español. Galbraith, un economista americano, hacía una reflexión hace poco y decía, ¿dónde queda la democracia? Y decía, los ciudadanos son los que tienen la responsabilidad de cambiar la política. Le preguntaba el periodista, ¿tienen los gobiernos margen de maniobra? Y decía, si no es así, mejor eliminar las elecciones y poner a funcionar para que reciban órdenes, porque daría igual que vale. Si lo único que pueden cambiar los votantes son los nombres de los gobernantes, pero no las políticas, la democracia no existe. Pues bien, nosotros estamos de acuerdo con este señor. No es un comunista honrado, solo tiene sentido común y defiende lo social. Están al servicio del capital y estamos eligiendo a los que no mandan. Eso es lo que estamos sufriendo ahora. Hasta que la política no se reivindique y sepa poner al capital en su sitio, esto no tiene remedio. Y es la política la que tiene que reaccionar. Tenemos derecho y hasta obligación, con mucha contundencia, de decirles que vais a dejar en pie. ¿Y quién va a ganar? O gana la política o gana el totalitarismo. La efectividad de la troika del Estado español ha sido que ha conseguido poner a los grandes partidos en fila de uno para hacer lo que ellos quieren. ¿Recordáis que el Partido Socialista y el Partido Popular cambiaron la Constitución española para establecer que la prioridad de los presupuestos era el pago de los intereses a los que especulan con la deuda? Bien, todos los recortes, todas las reformas, los recortes y las reformas, al PSOE y al PP, todos los recortes y reformas tienen el basamento de esa reforma constitucional. Se legalizó en la Constitución que era lo que había que hacer. Han puesto en marcha una legislación de excepción para que en todas las administraciones, sean del color que sea, y esté el partido que esté, se haga lo mismo. Y la consecuencia, la terrible consecuencia en términos políticos, es vete tú, que me pongo yo. Y aquí no cambia nadie, no cambia nada, más allá de los cargos de libre designación que pone el gobierno de Europa. Hay una gran mentira para llevar todo esto adelante. Y la mentira es que cada recorte y cada reforma se explica como si fuese la última. Y nosotros sabemos muy bien que cada reforma y cada recorte es el preámbulo de la siguiente. Es un continuo que no termina nunca, que hunde la economía real, hunde el empleo, y hundiendo la economía real y el empleo, se hunde todo. El gobierno del PP, el viernes pasado, anunció otro plan nacional de reformas. Va a hacer una reforma de pensiones, va a hacer otra reforma laboral y amenaza con tocar las prestaciones del desempleo. En relación a pensiones, va a ser la tercera en 2 años. Apelando al factor de sostenibilidad, factor que en su día fue acordado entre el PP, el PSOE, el PNV y CiU, se pretende elevar la edad de jubilación por encima de los 67 años. Establecer y obligar a tener más años jubilados para tener el derecho que en estos momentos tenemos. Y eliminar la actualización del IPC en las pensiones. La pregunta que nos hacemos, sumando el conjunto de legislaciones que en estos pocos años se les ha dado a la patronal, es ¿qué empresario con sentido común quiere en su empresa
empresa, en un mundo netamente competitivo, con riesgos de trabajo durísimos. ¿Qué empresario quiere un trabajador con 69 años en la empresa? Nadie. ¿Qué pasa? ¿Y qué se le da a la patronal? A la patronal se le da, con la reforma laboral, la posibilidad de desprenderse de trabajadores y trabajadoras fácil y barato. ¿Cómo? Aplicando despidos. Sumando la reforma de pensiones con la reforma laboral, la salida que se le ofrece a la patronal son los despidos. Porque se nos ha complicado muchísimo con esta legislación el poder abordar los excedentes que se puedan producir en muchas empresas. Todo esto sucede en el Estado español de la mano de la corrupción. Es una vergüenza que un partido como el Partido Popular, que tiene a sus máximos dirigentes implicados en casos de corrupción, siga teniendo legitimidad para sangrar a sus ciudadanos. Es una auténtica vergüenza. En un país normal esto no se aceptaría. Lo sabemos, sabemos lo que sabemos, y hay mucho que no sabemos. Y los navarros, los compañeros navarros y navarras, también saben mucho del estercolero de corrupción y nativismo que, unido al navarrismo, se ha desarrollado estos últimos años. ¿Qué tenemos en Euskal Herria? Pues en Euskal Herria tenemos políticos obedientes, para nuestra desgracia. Políticos obedientes que, como están cumpliendo todo lo que se les manda, tienen que hacer mucha propaganda para que no se vea. No hay ninguna bilateralidad en la relación con el Estado. Hay subordinación. El Estado establece y Rajoy y García cumplen. Eso es lo que hoy vemos. ¿Qué política propia queda cuando te dicen el nivel de déficit que tienes que poner en tus presupuestos? Del 0,7 que era al 1,2 o más. Y nos preguntamos, ¿se ha acordado ese aumento del 0,5 a cambio, como todo el mundo sabe, de que la flexibilidad en el margen del déficit viene acompañada de durísimas reformas como las que han presentado, pensiones, laboral y desempleo? ¿Por qué no se explica a los ciudadanos vascos que la flexibilidad en el déficit de ese 0,5 viene acompañado de unas reformas durísimas que las vamos a pagar por decir? ¿Por qué no se explica eso? No hacía falta ir a Bruselas para enterarse de que Bruselas iba a flexibilizar el déficit en el Estado español. Solo hacía falta leer los periódicos, porque hace 2 o 3 meses que cualquier periódico económico dice que eso iba a suceder, entre otras cosas porque el déficit no se iba a cumplir. Y si el techo de gasto te lo da para hacer los presupuestos, el otro elemento que queda es la política fiscal. Y en la política fiscal, las 4 haciendas vascas se niegan a revisar la fiscalidad que ha descapitalizado las cuentas públicas en nuestro país. El resultado es que gobierne quien gobierne, y ahora está en juego, los datos gordos del presupuesto vienen dados por esos dos conceptos: el techo de gasto y la fiscalidad que se renuncia a cambiar. ¿Cómo es la fiscalidad vasca? ¿Qué problema tenemos en nuestra sociedad? Que no hay cultura política ni interés político en que la gente sepa que sucede con la fiscalidad. La fiscalidad vasca es peor que la española, y ya tiene que ser mala para que sea peor que la española. Eso es lo que han hecho el Diputado Vasco, controlado por los alaveses y los vizcaínos, y a eso se le ha dado seguimiento desde el Diputado, porque no se ha incorporado ningún elemento cualitativo que cambie la fiscalidad tan dura que estamos viviendo. Hoy hay un debate clandestino entre los partidos que están negociando la fiscalidad. Nosotros estamos hartos del Diputado y les exigimos 3 cosas. Que echen atrás los regalos fiscales que se han hecho estos últimos años. Que se equipare la presión fiscal a la media europea. Se podrían recaudar 4.400 millones de euros más en hacer un y 2.024
da para mucho recaudar ese dinero. Y que se persiga el fraude, que se comunique, que se ponga en marcha políticas para el fraude. He dicho e insisto, nuestro juicio afecta a las cuatro haciendas forales. Exigimos que se nos explique cuáles son sus propuestas fiscales que sean contrastadas y que haya participación social. La fiscalidad es el elemento central que define el modelo de sociedad. El gobierno de Castells no parece que esté controlador ni de confrontar con soberanismo para establecer políticas sociales ni en utilizar las competencias que se tienen para cambiar la política fiscal. El gobierno de Castells hoy está muy preocupado, igual que el de Iruña, para poner en marcha mesas de diálogo social. Justo en el momento en el que la política es más unilateral que nunca, se sigue hablando de diálogo social. Y nosotros, en relación a ese punto, tenemos que decir dos cosas. El diálogo social solo sirve para dar cobertura al gobierno y para lograr financiación sindical o patronal, y en el caso sindical, para que el sindicalismo se ponga una mordaza mientras está sucediendo todo esto. Negociación colectiva. Decir, la reforma de negociación colectiva y la reforma laboral se ha hecho para bajar salarios, para subir jornada. El reto que tenemos es convencer a nuestra gente que defendiendo salarios se defiende el empleo. El presidente francés tuvo una discusión con Draghi en una reunión de jefes de gobierno en Europa. Draghi es el presidente del Banco Central Europeo. Hollande defendía que había que acabar con las políticas de austeridad. Y Draghi le decía que no, que tenían que seguir. Y que el siguiente paso, la asignatura política número uno ahora, es ayudar a que caigan los salarios. Draghi presentó dos cuadros, dos estadísticas que estaban manipuladas, la de la evolución de la productividad y la de la evolución de los salarios. Les da igual cualquier cosa. Juegan con manipulación si es necesario para intentar convencernos que los salarios han subido por encima de la productividad. Cuando los salarios han perdido una parte importante en la distribución de la renta. ¿Qué patronal tenemos? COE, Confebas y CEN. Firmaron hace año y medio un acuerdo de negociación colectiva con Comisiones Obreras y CEN. Hace poco han hecho pública una circular donde dicen que ese acuerdo se lo pasan por el arco del triunfo y que recomiendan a sus empresas congelación o reducción salarial. En esa misma circular, la patronal dice a sus empresas que hagan uso de la oportunidad que les brinda la reforma y usen la oportunidad para cambiar de una vez y de arriba abajo los contenidos de los convenios. Los mejores objetivos empresariales, dicen, se pueden lograr terminando con la oportunidad. No hay que inventarse una patronal que no tenemos. La conclusión para nosotros es que la patronal ha llegado a una conclusión. No necesita pactar. No quiere pactar. Quiere imponer. Quiere imponer y quiere que se le acompañe la imposición. Ese es el escenario que tenemos ahora. Con mesas de diálogo social o con acuerdos internacionales que no le vinculan para nada. Mientras el destrozo salarial se nos hace en las empresas. Esa es la forma que plantea la patronal. La patronal, la vasca, la navarra, es un lobby reaccionario que vive del dinero público. Que se haga un debate en serio sobre las fuentes de financiación de patronales y de sindicatos. Sería muy interesante saber cuánto dinero público tiene la patronal para saber a qué tipo de empresarios representa. Confebas, las patronales de Confebas bloquean todas las negociaciones. Los pocos acuerdos sectoriales que se han firmado con la CEAPV se han firmado con patronales que no son Confebas. Confebas es la patronal que dice que el presupuesto de julio tiene excesivo gasto social. Y ADEC es la
la patronal que en el conflicto de residencias de Gipuzkoa se atreve a presentar una demanda contra la Diputación porque dice se ha explorado posiciones en la defensa de las tesis sindicales. ¿Dónde está el punto de encuentro con una patronal tan ultranormal? ¿Qué más dice la Zolás? Dice, ¿cómo es posible que aquí, que hay mejores salarios y pensiones, exista más conflictividad? Los que han luchado por tener esas pensiones y esos salarios saben que ha sido la lucha lo que no ha logrado. Y saben que lo que has logrado luchando, luchando se defiende y luchando se recupera. Y ese es nuestro lema, luchar para que no nos quiten, luchar para defender, luchar para recuperar. Ese es el signo del movimiento sindical en los tiempos de hoy. La patronal vasca nos ha recordado a modo de ejemplo de condiciones de trabajo y de vida, la amenaza de China y de India. Se le ha olvidado citar Bangladesh. En una empresa de Bangladesh, trabajando muchísima gente en condiciones infrahumanas, no cumpliendo ningún requisito de seguridad, han fallecido esta semana más de 500 mujeres. Muchas menos mujeres de lo que dio origen en su día a la existencia del 1 de mayo. Nos están diciendo los empresarios vascos que la caída salarial y de condiciones de trabajo tiene que llegar a esos límites para competir con chinos y con indios. Tenemos que morir como indios, como chinos o como Bangladesh para que lleguemos a un punto de competencia con el sistema que nos quieren imponer. FEDEA, una fundación que trabaja para el poder económico, lo ha explicado muy claro. Y este es el reto que tiene desde nuestro punto de vista el movimiento sindical. Ha dicho, les hemos quitado a los sectores la garantía de mínimo. Los sectores ya no vinculan, ya no son mínimo. En la empresa se puede pactar por debajo. Y dice FEDEA, los sindicatos van a ser incapaces de adaptarse a la empresa. Digo eso porque termino. El reto que tiene el movimiento sindical es un reto organizativo. Tenemos que ir a las empresas. Necesitamos base sindical en las empresas. Si no queremos que el movimiento sindical se convierta en algo irrelevante, el sindicalismo tiene que anclar sus bases en las empresas. Tiene que encontrar su legitimidad, no en las moquetas de los grandes acuerdos, sino en las empresas. Ahí es donde está la gente que lo va a pasar mal, la gente precaria, la gente que va a proletarizar. Y termino diciendo, el sistema nos ofrece o resignación o luchar. Y nosotros trabajamos para ayudar a nuestra gente a que venza el miedo, porque es verdad que hay mucho miedo. Y el sindicalismo tiene que convivir con el miedo, y el miedo te elimina, te debilita. Tenemos que trabajar para vencer ese miedo. Con miedo no hay libertad. Con miedo tiene libertad el poderoso para hacer lo que le da la gana. Con miedo no hay ni libertad ni democracia. Y ante la opción de la indiferencia, cuando crece el desempleo, la pobreza y la desigualdad, él ha dicho no. Nosotros hemos dicho no, os vamos a acompañar. Podremos más o podremos menos, pero vamos a trabajar honestamente con nuestra gente, pero no os vamos a dar ninguna cobertura en lo que estáis haciendo. Hay un debate muy dirigido por el poder político y económico, que tiene muchos tertulianos en nómina para que hablen de esto, muchos tertulianos y tertulianas. ¿Es útil la huelga general del 30 de mayo? Y nosotros tenemos que decir, para nosotros, para nuestra gente, para la gente.